estamos con el jugador de la primera plantilla del Villajoyosa Club de Fútbol, Gonzalo Barranco Vico. Jugador joven, que es su segunda temporada en el Villajoyosa, ¿no? Mi segunda temporada ya, y a ver si el año que viene ya contamos con más tiempo, porque es un equipo complicado de jugar, ¿no? Un equipo top, con jugadores top, y bueno, aprender en la medida de lo posible de todos ellos. Y a ver si no es la temporada que viene, es la siguiente, convertirme en pieza fundamental del equipo. El entrenador te dice que está contento con tu trabajo y que esto es un proceso lógico de adaptación a un equipo de élite. Sí, bueno, Pepe siempre que me coge me dice que proyecto a largo plazo, que hombre, yo sé con lo que compito, sé los compañeros que tengo y como te he dicho, aprender de ellos y adaptarme poco a poco a lo que es la categoría. Podías ser titular indiscutible en muchos equipos que han querido tus servicios y decidiste apostar por el Villajoyosa, aunque sabes que estás jugando menos de lo que le gustaría a cualquier jugador. ¿Por qué apostaste por el Villajoyosa? Y porque para empezar no soy conformista, no me voy a conformar pudiendo jugar en un equipo cuando sé que tengo cualidades y capacidades de poder aspirar a más. Obviamente cuando contactamos me ilusiona el proyecto, un equipo que lleva 7 años jugando en promoción, pues yo un chaval de 19 años que tenía entonces, pues te quedas un poco flipado y con muchísimas ganas que tengo de seguir prosperando allí y lo que te he dicho, de coger minutos, confianza y quedarme como jugador de los más importantes de la plantilla. Tú venías del juvenil de la Nucía, ¿no es así? ¿Es muy diferente entrenar con un equipo juvenil, aunque esté arriba, que con un equipo de los de arriba, como el Villajoyosa, con un cuerpo técnico súper profesionalizado y con un máquina como es Lucho de preparador físico? Porque creo que os mete unos tutes que es impresionante, ¿no? A ver, si bien el último año mío de juvenil no entrenaba tanto con mi equipo porque me subía Alejandro Esteve, estuve 6-7 meses con él entrenando hasta que me rompí. No tiene nada que ver los jugadores. Ahora yo soy el joven. Yo antes era el que a lo mejor corregía errores, ahora no. Ahora todos me dicen, mira, hay que perfeccionar esto, lo otro, y obviamente te tienes que callar y escuchar, porque tienen dos veces la experiencia que tengo yo o más. ¿Te sientes como el bebé de los jugadores? Sí, me siento, soy el joven, ¿no? Hay algún chico juvenil que sube, pero yo soy el joven, pero la verdad es que yo cuando llego me quedé flipado, porque dije, hostia, me van a comer en el vestuario, porque hay gente de 30 y pico de años, digo, me van a comer. Han jugado en el Español, segunda B, pero no, me cogen como si fuera un hijo prácticamente, y me enseñan de todo. O sea que el ambiente en el vestuario es inmejorable. Sí, el ambiente es muy bueno. El ambiente es muy bueno. Es, por no decir, es perfecto. Es perfecto. Y eso, quieras o no, ayuda. Ayuda un montón. Ser una piña fuera del campo ayuda un montón. La relación con la directiva, con el presidente, con el vicepresidente, con el director deportivo, que están siempre pendientes de todos vosotros, es increíble, ¿no? Sí, es fundamental. En mi caso, sobre todo, es primordial la relación, ¿no? Que ellos me contactaron y ellos, obviamente, yo pongo de mi parte para seguir, porque es lo que quiero yo, seguir el año que viene, y ellos son los que primero me dicen que es proyecto de futuro, y yo lo entiendo así. ¿Tú juegas ahora mismo en qué puesto? Ahora mismo el míster me está poniendo como interior, extremo izquierdo, pero yo suelo jugar de número 10, de media punta. ¿Y te gustaría jugar? Bueno, ahora te gustaría jugar en donde te pongan, ¿no? Sí, yo sí, como le digo a los niños que entreno, de donde te pongas tienes que jugar y cumplir, y ya está. Llegará el momento que puedas elegir, pero ahora no estoy como para elegir. Ahora es sumar minutos y ya está. Bueno, hablando de todo un poco, tú también entrenas a un equipo de chavales en la Nucía, ¿no? Sí. Cuéntanos qué tal te va la experiencia como entrenador. O sea, ¿entiendes un poquito más a tu míster estando tú de míster en un equipo? Sí, es chocante, ¿no? Porque hace nada estaba yo ahí. Yo sí tengo 20 años, pero hace nada estaba yo ahí. Me acuerdo de Ángel Vico, que me entrenó a mí, y ahora me veo como estoy viéndolo a él. Quieres tratarlos como si fueran un hermanito pequeño tuyo, pero no, hay que a veces hay que ser duro, porque si no te cogen
te cogen el brazo y ya no hay, no hay vuelta atrás. Y sí, te he visto en el último partido que jugaste aquí en Folletes y en el banquillo gritas, ¿eh? Sí, si no en el momento que salen dormidos, pero es, hace mucha ilusión ver cómo a lo mejor llegan y no saben hacer ciertas cosas y las trabajas y en el partido te salen esas cosas. Eso la verdad que pone bastante contento. ¿Qué jugador dices, leches, me gustaría llegar a ser como este? ¿En, de la Vila o...? No, de a nivel mundial, a nivel de la Liga Española, de Argentina, de donde tú quieras. Y yo me fijo más en la Argentina. Así que jugador y Nacho Fernández, algún jugador de River, obviamente. ¿Tú eres de River? Sí, de River. Menos mal, oye, yo soy de River también, porque yo he vivido 2 años en la Argentina y era de River. ¿Y aquí de cuál te tira? No, ninguno, no, no. Solo veo fútbol de Argentina, solamente, sí. Te pierdes muchos partidos de la Liga, ¿no? Sí, de la Española ya te digo, no veo, porque no me intereso mucho, pero de la Liga Argentina y eso no, hasta las 4 de la mañana, 5, sí. Sí, la verdad, muy locos por el fútbol, estamos en casa. Una cosa, pero soy muy cañero. En la Liga Argentina se juega de otra manera. Se juega duro. Bueno, yo lo sé por los jugadores argentinos que conozco aquí, sobre todo en la Liga de Fútbol Aficionado, cuando estaba Diego Pistone jugando, madre mía, las que daba, ¿no? Y allí, como no vayas fuerte, mal vas. Hay un problema. ¿Tu reto personal? ¿Cuál es? Y mi reto personal, ahora mismo... no me gustaría irme de la Vila sin haber dejado marca, por así decirlo. A corto plazo, mi reto personal es ganarme un sitio de una titularidad, ser primordial en el equipo, ser un jugador muy importante y, como te digo, y yo quiero jugar al fútbol, obviamente, subir categorías en la medida de lo posible. No voy a tirar la toalla porque ahora mismo no juegue, no voy a ser conformista, voy a intentar subir categorías. No eres conformista, pero tampoco eres impulsivo. O sea, no dices, me voy porque no juego. No, a ver, sí, obviamente soy joven, puedo tener esos ataques, pero también tengo mi padre que me frena un poco, los mismos compañeros que muchas veces que a lo mejor te ven jodido porque no juegas, te dicen, calma, que yo he estado ahí, yo he pasado por esa situación. Y ahora que el míster ya me está dando más minutos... ves que cambia la situación y obviamente te pones más contento y ahora mismo me veo más cerca de poder llegar a ser el año que viene jugador importante. Tienes una barra bastante importante que va a animarte, bueno, va a animar al equipo y a ti en especial, al campo de Villajoyosa. Cuéntanos quiénes son. Y yo tengo 7, 8, pero cada año se van sumando, pero no de la Vila, sino que desde que me fui a Alicante hace 5 o 6 años vienen a verme. Y sí, a ver, cualquier persona dice, ahora mismo lo veo como normal, pero quizás alguien que no lo va a ver nadie o que no lo va a ver sus padres, pues siente esa falta. Y yo, si algún día pues alguno falta o no viene a verte, pues se nota bastante. Que no fallas tu padre, ¿no? Aunque es una persona muy calmada, no abre la boca, solamente se dedica a mirar, seguramente te dirá las cosas cuando termina el partido. Sí, a ver, la figura de... Bueno, mi padre lleva... A ver, a veces te cabreas con él, porque es, obviamente, es una persona exigente, pero porque sabe de las capacidades que tengo yo, las cualidades, pero, como digo a mis amigos y a gente, si no fuera por él, a lo mejor estaría jugando en cualquier equipo. Porque él mismo decidió dar ese paso en infantiles, a irnos a Alicante, a probar suerte... Y si ahora mismo sigo jugando y estoy en un equipo como en el que estoy, en parte es en gracias a él. Y el día de mañana, obviamente, será gracias a él. Pues, Gonzalo, uno de los jugadores que yo creo que van a ser importantes en el Villajoyosa y en el fútbol comarcal. Te deseamos muchísima suerte, que tengas paciencia, pero que lo tengas tan clarito como lo has planteado aquí, que no te conformas, que sabes lo que puedes dar y lo digas, y eso es muy importante, estar autoconvencido de lo que uno puede hacer en este mundo del fútbol. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Realmente, un saludo y a ver cuándo damos la próxima.